Bienvenidos a un nuevo tutorial de GIMP en Reading Online. Hoy vamos a aprender cómo podemos realizar formas geométricas, rellenar con color, con trazo y con patrón. También aprenderemos a crear un documento y a guardarlo. Comenzamos. En primer lugar, vamos a irnos para crear un documento nuevo a Archivo y pulsamos sobre esa opción. ¿Veis cómo se nos abre una pestaña desplegable que viene con la información de nuestro documento? Así podemos ver el tamaño de la imagen, la anchura y la altura, las unidades en las que viene expresado, que en este caso son píxeles, pero que podríamos cambiar a milímetros, centímetros, etcétera. De momento vamos a dejarlo así. Nos viene también la resolución de nuestra imagen, en este caso serían 300 píxeles por pulgada, es decir, que tiene bastante calidad. Y el modo de color, que es el RGB. Más adelante veremos cómo podemos modificar estas opciones. De momento vamos a dejarlo así. Damos a aceptar y tenemos un documento en blanco. Las herramientas que vamos a utilizar para el ejercicio de hoy son las siguientes: el lápiz, el cubo de pintura, la herramienta de selección rectangular y la herramienta de selección elíptica. Sabéis que podemos utilizar también los atajos de teclado. En el lápiz podemos utilizar la N, el cubo, recordar que era mayúsculas más B, y las herramientas de selección, la rectangular es con la R y la elíptica es con la E. Vamos a empezar realizando una línea a lo que se llama mano alzada. Marco mi herramienta. Compruebo que en las herramientas de pincel tenemos las características puestas, por si acaso no las tuviéramos, es que no hemos seleccionado la imagen, y vemos como aquí tenemos una serie de propiedades: tamaño, proporción del pincel, el ángulo, el espaciado, la dureza. Todas esas herramientas las iremos viendo más cuando utilicemos los pinceles en retoque de imagen. En este caso simplemente vamos a poner un tamaño. Un tamaño más bien pequeño, un 15 por ejemplo, y vamos a pintar sobre nuestro documento. Para hacer una línea mano alzada, con la herramienta cogida, pincho y voy desplazando, pulsando con mi ratón, con el botón izquierdo marcado, y suelto. Tengo que hacer clic al principio y al final de la línea, porque si no, seguiría pintándome la herramienta. Repetimos, marco y marcando el botón izquierdo pulso y realizo mi línea. Bien, aunque parezca sencillo, resulta mucho más sencillo a la hora de realizar una línea recta utilizar la tecla mayúsculas. Vamos a ver cómo lo hacemos. Marco, selecciono la tecla mayúscula y aquí vuelvo a clicar cuando quiero terminar mi línea. Esta es la forma más fácil de hacer una línea recta. Puedo hacerlas horizontales, puedo hacerlas verticales o puedo hacerlas diagonales. ¿Veis cómo nos sale la gomita? Pues ahí yo consigo que mi línea sea completamente recta. ¿Qué más podemos hacer con esta herramienta de pincel? Como hemos dicho, podríamos cambiarle el tamaño. Vamos a hacer una línea con un tamaño más grande y podríamos cambiarle el color. Ahora mismo en nuestro selector de color tenemos el color negro, pero nosotros podríamos modificarlo, por ejemplo, a un rojo. Damos a aceptar y vamos a dibujar una línea. Marco la mayúscula. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la teníamos activada de antes. Marco un punto donde quiero partir, mayúscula. Estiro, estiro y estiro. Y ya tenemos un triángulo creado a través de la herramienta pincel, ayudándonos de la mayúscula para que las líneas salieran rectas. Bien, de momento esto es todo en cuanto a la herramienta lápiz.
vamos a borrar nuestro documento para volver a trabajar sobre él, y para ello lo que vamos a hacer es cambiar, intercambiar los colores de frente y de fondo, de tal forma que ahora voy a pintar con blanco. Para que todo esto nos quede blanco, voy a derramar un bote de pintura. Bien, ya lo tenemos. ¿Veis qué fácil? Pues ahora lo que vamos a hacer es realizar un rectángulo y ver qué es relleno y qué es contorno. Lo primero que hacemos es cogemos nuestra herramienta de rectángulo y, como veis aquí, tiene sus propiedades. Bien, cuando tengo mi herramienta de rectángulo, pincho y estiro manteniendo el botón izquierdo pulsado, y suelto cuando yo quiero. Bien, como veis, se nos ha quedado una selección hecha. Ahora lo que voy a hacer es rellenar de color. Voy a elegir un color que me guste, puesto que en el selector de color tengo el blanco y no lo apreciaríamos. Elegimos, por ejemplo, un azul, marcamos, aceptamos y echamos nuestro cubo de pintura. Esto es lo que se llama un relleno de color. Ahora vamos a hacer la siguiente operación. En vez de realizar un rectángulo y rellenarlo de color, es decir, todo lo que es el interior de nuestro rectángulo, vamos a hacer un trazado, un cuadrado mejor. Pinchamos la herramienta en marco rectangular. Si yo quiero realizar un cuadrado, tengo que ayudarme de la tecla mayúscula. Las mayúsculas siempre van a dar proporcionalidad o van a hacer líneas rectas, etcétera. Marco y ahí tengo mi cuadrado. Esta vez lo que quiero es realizar un contorno. Entonces lo que tengo que hacer es irme a editar y trazar selección. Bien, aquí tenemos puesta una anchura del contorno que queremos. Tenemos puesta un estilo de línea. Vamos a poner una línea recta. Y bueno, nada más. Damos a trazar y, como veis, acabamos de crear un cuadrado, pero lo que es el contorno. Bien, vamos a repetir la operación, pero en este caso con la herramienta marco elíptico. Cogemos nuestra herramienta marco elíptico, pinchamos y manteniendo el botón izquierdo pulsado, estiramos para dibujar esa elipse. Y vamos a dar a rellenar. Elegimos un color, por ejemplo un verde, damos a aceptar y con nuestro cubo de pintura lo derramamos encima de ella. Recordad lo que hablábamos de las selecciones. Yo tengo que tener una selección, porque si yo, en vez de dentro de la selección, pinchara fuera, lo que ocurriría es que no podría pintar. Bien, tengo aquí mi selección, con un clic ya tenemos nuestra forma rellenada de color. Vamos a repetir la operación, pulsamos la mayúscula para hacer un círculo y vamos a rellenar el contorno como hicimos anteriormente. Editar, trazar selección. Y en este caso vamos a cambiar, por ejemplo, el estilo de línea. En el estilo de línea vamos a poner una línea punteada. Trazamos y ya veis que nuestro círculo se ha trazado con una línea punteada muy gorda, tan gorda como teníamos la línea del cuadro. ¿Qué es lo que pasa? Que además de esto teníamos la selección de relleno cogida. Y entonces nos ha hecho un contorno del mismo color alrededor de ella. ¿Veis en qué consiste una selección? Vamos a corregir esto que hemos hecho. Nos vamos a ir para atrás y vamos a deshacer las últimas acciones. Ahora mismo tengo seleccionado mi círculo y mi elipse, pero yo no quiero rellenar mi círculo con contorno. Entonces voy a ir a seleccionar y le vamos a decir nada, y vamos a coger la herramienta de selección nueva, vamos a pulsar la mayúscula para que no me coja
la elección anterior. Bien, ahora, si podéis observar, tenemos la selección hecha ¿de qué? Simplemente del círculo. Las selecciones son fundamentales en el retoque de imagen, retoque fotográfico, dibujo, etc. Bien, una vez que la tenemos, vamos a irnos a editar, trazar selección, vamos a elegir un estilo de línea punteado, vamos a hacer la línea de contorno un poquito más pequeña, que la podemos cambiar aquí, y vamos a dar a trazar. ¿Veis? Ahora mismo tenemos un punteado, pero exclusivamente en nuestro círculo. Vamos a ver cómo guardamos el documento en GIMP, porque vamos a realizar otro ejercicio, que es rellenar, pero con patrón. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos al archivo y vamos a dar a guardar como. Lo vamos a guardar con la extensión de GIMP. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro de un rato queremos utilizarlo de nuevo. Y en este caso le vamos a poner de nombre formas geométricas 1 y damos a guardar. Ya lo tendríamos y podríamos cerrar nuestro documento. Vamos a crear un documento nuevo. Para ello voy a ponerlo primero mi selector de color como viene por defecto y vamos a irnos a archivo nuevo. Damos a aceptar, no modificamos ninguna opción y vamos a ver cómo podríamos realizar una especie de ventana. Entonces, lo que vamos es a irnos a la herramienta marco rectangular y ver las distintas opciones que tenemos aquí primero. Bien, nosotros podemos realizar nuestra selección cuadrada, pero es posible que a veces queramos aumentar a nuestra selección. Para ello tenemos estas herramientas de aquí. Con la herramienta siguiente a la que viene por normal, podemos añadir a nuestra selección. Ya lo hemos hecho. Si os fijáis, antes teníamos el rectángulo y a nuestra selección hemos añadido toda esta parte, esto de aquí y esta parte de aquí. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo una selección y en vez de querer aumentar, lo que quiero es reducir o disminuir? Muy sencillo, simplemente pulsamos en extraer de la selección, me introduzco, por ejemplo, en nuestro cuadro de donde quiero yo quitar, pincho, estiro y este rectángulo que estoy marcando ahora estaría quitado de nuestra selección. Vamos a ver cómo podemos observar lo que hemos añadido y lo que hemos restado. Bien, cojo mi cubo de pintura, voy a rellenar y si os fijáis, de primeras teníamos un rectángulo, pero a ese rectángulo le hemos añadido estos dos trocitos de aquí con la herramienta de selección, de añadir selección. Y después hemos quitado parte del interior de nuestra forma geométrica. Al estirar y crear un cuadrado dentro, un rectángulo dentro, lo que hemos hecho ha sido quitar esa selección. ¿De acuerdo? Simplemente es que veáis cómo cada herramienta que nosotros seleccionamos va teniendo sus opciones y las vamos a poder utilizando a nuestro gusto. Bien, de momento vamos a deseleccionar todo y vamos a rellenar con color blanco. ¿Para qué? Para no tener que estar deshaciendo. Bien, ponemos nuestro selector como tiene que estar y, como comentábamos, vamos a hacer esa ventana. Escogemos el rectángulo, marco rectangular, y ahí tenemos nuestra selección. Vamos a quitar una parte de dentro. ¿Para qué? Para simular o hacer una especie de forma de marco. Entonces, lo que tengo que hacer es irme a restar selección o extraer de la selección actual, pinchar
y estirar. Ya lo tenemos ahí. Bien, ahora lo que vamos a hacer es rellenar. Nosotros podemos rellenar cualquier selección de varias formas. Una es con el color de frente, que ya lo hemos visto. Sería, por ejemplo, rellenar de negro. Otra es con relleno de fondo, que sería igual, pero bueno, rellenando, en este caso, de blanco, con lo cual no notaríamos nada. Y otra es con relleno de patrón. También tenemos degradado, que ya iremos viendo, pero en el bote de pintura con relleno de patrón. Un patrón es como si fuera una textura. Entonces nosotros tenemos diferentes texturas. Si os fijáis, aquí tenemos como un cuadradito que podemos pulsar y elegir la textura que queramos. Nosotros en este caso vamos a elegir una que se llama madera y vamos a derramarla sobre nuestra ventana. Bueno, más o menos esto sería rellenar con un patrón. Y nada, esto sería el ejercicio para guardar nuestra ventana. Nos iríamos a archivo, guardar como, y aquí le vamos a poner ventana relleno. Damos a guardar y cerramos. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.